Muy buenas tardes, amigos oyentes. 3 menos cuarto, volvemos después del fin de semana, lunes 14 de octubre. Deportes COPE Palencia. Soy Marcos Rojo y me acompaña Alberto Sanz en el control de sonido. Suena ya nuestra sintonía de sumario. A ver si lo digo bien, Kaspars Bekvágars. Ese es el nombre del día y el nuevo base que ha anunciado ya sobre las 12 de la mañana Palencia Baloncesto. Mide 1,93, es natural de Riga, de Letonia, y tiene 26 años. Se une a las filas del equipo para lo que resta de temporada. Ha jugado en las filas del Zalgiris Kaunas desde 2010 hasta 2016, año en el que fichó por el BEF de Riga. Tras dos temporadas allí, en el BEF de Riga, el jugador pasó a formar parte del Wilki Morski Stekin. Y la última campaña la pasó en el BK Jurmala de Letonia. Escuchamos hablar sobre él a Carles Marco. Primero que somos 11, ¿no? que era lo que teníamos planeado desde el principio. Yo creo que bueno, sí que es diferente a Sango, evidentemente. Base pues, que pueda dirigir al equipo, puede anotar, tiene talento para anotar de fuera, es un jugador bueno físicamente, de casi, bueno, 1,90 m, es un jugador alto, con experiencia en varias ligas en su selección. Entonces, bueno, espero que nos aporte un poquito de dirección, un poquito de anotación. Creo que también es un jugador que en determinados momentos también podría jugar con tanto con Dani como con Lucas. Entonces, bueno, un buen complemento y seguir apostando por la versatilidad un poquito en la plantilla. Pues esta semana Paul ha jugado de base, pues él, pues algún momento, dependiendo de cómo vaya pues el equipo, las circunstancias, pues sí que puede jugar junto a Dani y junto a Lucas, pero principalmente ahora mismo lo que vamos a intentar es que se integre en la posición de uno y luego pues ya iremos viendo cómo se va sucediendo, pero sí que es cierto que él ha sido un base puro toda su carrera y estos últimos años sí que ha jugado un poquito a veces en la posición de escolta, ¿no? También hemos hablado sobre esta última incorporación, sobre Kaspars Bekvágars, con el presidente del club, con Gonzalo Ibáñez. Pues sí, la verdad es que no ha sido un poco, no pensábamos que íbamos a poder reservar tan pronto, pero bueno, las cosas han ido bien y yo creo que con este fichaje podemos cerrar esta plantilla tal como lo habíamos planificado. No sé si habrá tenido mucho que ver o no, pero importante el conocimiento que tiene de la zona de Europa del Norte también, Alberto Blanco, ¿no? Sí, al haber estado allí los últimos años, pues es un mercado que conoce bien y conoce muchos jugadores y eso es importante. Mañana llega el jugador y a preparar el cuarto partido de Liga. Sí, evidentemente, pues yo creo que ya tener la plantilla completa hace que los entrenamientos sean mejores, sin bajas, con todos los miembros y sean de más calidad, y yo creo que eso repercute. Ya la última semana pudimos hacerles mejores y eso pues repercutió muy claramente en el juego del equipo. Contento con lo que viste el otro día en casa ante Leche Río Breogán, ¿no? Sí, yo creo que sobre todo la primera parte, vamos, una primera parte con una defensa de un buen equipo y bueno, pues es un poco la dinámica que queremos, ¿no? Yo creo que no hay que lanzar las campanas al vuelo, igual que hace 15 días no había que flagelarse. Yo creo que esto es muy largo y lo que pasa es que el equipo adquiera pues una competitividad y un aplomo que compitamos bien en todos los partidos, ¿no? Y entonces, bueno, la línea del otro día yo creo que es la buena y la positiva. Y como decía el presidente Gonzalo Ibáñez, un Palencia Baloncesto que vencía en un partidazo el pasado viernes en casa hasta con el de que hasta entonces era el líder, con el Leche Río Breogán, 90-76, en un partido completísimo de los de Carles Marco. Hemos empezado, bueno, un poquito tensos con intercambio de canastas hasta que no hemos empezado un poquito a darnos cuenta, ¿no?, que teníamos que estar un poco más agresivos. Pues hemos estado igualados, pero luego yo creo sobre todo el final de segundo, de primer cuarto, final de primer cuarto y todo el segundo cuarto hemos estado muy bien defensivamente, pero el segundo cuarto no están acertados porque nosotros hemos defendido un poquito más y encima pues bueno, pues con la calidad que tenemos en ataque hemos estado bien. Creo que lo hemos conseguido un poquito a medias, pero muy contento de la victoria contra un muy buen equipo. Yo creo que hemos hecho muchas cosas bien hoy. Y también el que en baloncesto el que perdía era Manteneo Filipenses, 73-50 ante Ardoy en Pamplona. Aguantaron tres cuartos y se desplomaron en el último los hombres de Alberto Padilla. Es que hemos hecho un mejor partido de lo que parece por el resultado. De hecho, hemos terminado el tercer cuarto
48-46 abajo. En el tercer cuarto hemos ido arriba incluso, pero bueno, el último cuarto nos hemos quedado ahí ya sin físico para poder aguantar, y sobre todo hemos estado mal en el rebote defensivo y muy atascados en ataque. La verdad es que ellos son mejores que nosotros, eso es así, tienen más físico, más calidad técnica, y bueno, ha pasado lo normal es que pasara. Pasamos al fútbol. Victoria importante y trabajada de Palencia Cristo Atlético en San Amaro por 0-1 ante el Real Burgos, gracias a un tanto en los últimos minutos de Edu Vallecillo. Hemos hablado con Rubén Gala. Bueno, yo creo que nos costó un poco entrar en el partido, sobre todo los primeros 15 minutos, adaptarnos al terreno de juego y al césped. Los botes pues no son iguales que en hierba, aunque nosotros entrenamos en hierba artificial la mayoría de los días. Y bueno, ellos nos apretaron sobre todo los primeros 15 minutos bastante. A raíz de ahí empezamos a dominar ya el centro del campo. Yo creo que Vicky estuvo muy bien ahí ganando y dominando segundas jugadas, y empezamos a circular más rápido el balón, llegando más por banda. Y bueno, a raíz de ahí empezamos a tener ocasiones, sobre todo me acuerdo una de Fraile clarísima en el minuto 25, que se va muy bien del defensor y a bocajarro pues el portero le saca buena mano, y bueno, nos podíamos haber puesto por delante. De ahí hasta el descanso creo que el equipo dominó bastante bien, no materializamos las ocasiones que tuvimos, y bueno, nos fuimos con 0-0 al descanso y el partido abierto. La segunda parte pues iniciamos con la idea de empezar muy fuertes, a ver si nos poníamos delante del marcador. Sobre todo los 10 primeros minutos estuvo igualado, con constante dominio de los dos equipos. Ellos empezaron a bajar un poco físicamente también, y bueno, creo que con los cambios el equipo mejoró bastante, nos empezamos a dominar mucho más el partido, y a raíz de ahí pues bueno, tuvimos ocasiones hasta que llegó el gol, y yo creo que al final el resultado fue justo, y bueno, nos da buena confianza pues para seguir en la línea que estamos hasta ahora. Y como hablábamos, importante ese gol de Edu Vallecillo para ganar el partido, para el equipo volver a reencontrarse con el gol, y también para él a nivel personal. Sí, la verdad que estuvo fenomenal, porque jugó 20 minutos y bueno, aparte del gol, tuvo dos ocasiones, sobre todo una que se revolvió muy bien en el área, que disparó cruzado y el portero le sacó una mano, que podía haber sido el 0-2, pues contento por él, por el equipo, y bueno, que siga así en esa línea, que es lo importante. ¿Qué tal viste a Pablo, que volvía también a jugar después de un tiempo? Muy bien, la verdad que hicimos varios cambios por pues una semana de tres partidos. La verdad que pues Pablo, Viti, que habían jugado menos, estuvieron fenomenal. Yo creo que el equipo estuvo pues bien plantado en el campo, no concedimos errores atrás, que era lo importante, y los vi pues bastante bien, la verdad, para hace un mes casi que no jugaban, y bueno, la verdad que estuvieron bien, y se sabe que ellos cuando salen cumplen. Y a falta de que se recupere Javi Bueno, solamente los lesionados, bueno, Zubi, Parado y Gattuso, ¿no? Sí, Gattuso tiene mínimo para una semana más, y bueno, esperemos que Javi Bueno esta semana ya pueda entrar por lo menos para poder competir. Veremos a ver cómo evoluciona esta semana, aunque no nota molestias, pero no es lo mismo entrenar que el ritmo de competición, y lo de Zubi pues ya sabemos que tiene para más duración, y esperemos que de momento no tengamos ningún contratiempo más. Y el Club Deportivo Becerril conseguía también otra heroica victoria en el Mariano Haro por 1-0 ante Santa Marta. Melero lesionado nada más empezar, Sierra expulsado en el minuto 20, y tras casi todo el partido con uno menos y aguantando, gol de David Martín al final del partido. Hemos hablado lógicamente con su entrenador, con su uno de los héroes, Edu Narganés. Bueno, pues el partido, un partido muy táctico, un partido en el que los dos sabíamos que teníamos muchas necesidades. Santa Marta empezó muy bien la liga, pero luego pues está necesitado también de resultados positivos que le hagan salir un poquito de esa situación de abajo. El partido comenzó con la lesión de Melero, que nos trastocó todo. No habíamos arrancado del todo mal, pero la lesión de Melero nos hizo modificar sobre todo sistema con tres movimientos, y además se sumó la expulsión de Sierra en el minuto 20, pues que al final te hace poner dos líneas de cuatro con un delantero solo, tácticamente estar muy bien colocado, con las líneas muy juntitas y esperar tu oportunidad. Y bueno, en la primera parte no nos generaron mucho peligro, pero sí que es verdad que en los 20 primeros minutos de la segunda parte nos hicieron mucho daño, pero estuvimos defendiendo muy bien, muy arropaditos, muy juntitos, y esperando a ver si teníamos una de ellas. Se generó un tiro de Ricky y sacamos varios córneres seguidos y les fuimos metiendo un poquito el miedo en el cuerpo, y con la suerte que Eloy sacó una falta en el 90 que hicieron cerca del área, Diestro la botó perfecta y David metió el gol que nos dio 3 puntos.
¿Y era justa para ti la expulsión de Sierra? Pues lo tengo que ver en el vídeo porque todavía no lo he visto, pero los dos van forcejeando. El delantero se consigue poner un poco hombro con hombro, el árbitro cree que es último jugador y que hay falta, entonces eso es a su criterio. El tema es que yo creo que el pase viene precedido de un fuera de juego. Tengo que ver en las imágenes, pero yo creo que podría ser fuera de juego del jugador que la peina, que aparte de ser fuera de juego, yo creo que hace falta sobre Varo. Y lo de Melero no es mucho, ¿no? Pues estamos a expensas de hacerle una ecografía, pero todo pinta que puede ser una rotura de fibras en el isquio. Eso a lo mejor un mes. 3 semanas, fijo, sí, es eso. Pero bueno, no vamos a adelantar acontecimientos, vamos a ver la ecografía si no tiene líquido hoy. Y a partir de ahí, pues valorar qué es lo que hacemos. Bueno, y en general ya contento de, tras un inicio complicado, los últimos 9 puntos de Mariano Naro, habéis sacado 7. Sí, al final ves las cosas muy complicadas la semana anterior, pero esta semana que era de 9 puntos, consigues sacar 6, sales del descenso por primera vez en la temporada y sobre todo la victoria de ayer por cómo se da, son de esas situaciones en las cuales te refuerza tanto anímicamente como grupalmente. Entonces vamos a darle una vuelta para que esto sea un cambio de chip que nos ayude a mirar hacia arriba y preparar el partido de la Bañeza, que estaría muy bien sumar 3 y seguir con la racha y a seguir compitiendo. Seguimos en fútbol y bajamos a la regional de aficionados, donde Castilla-Palencia se llevó la victoria por la mínima en el derbi ante el Palencia Club de Fútbol, gracias a un gol de Jofre en la segunda parte, en un partido muy trabado, muy igualado y no muy bonito de ver para el espectador. Escuchamos al entrenador de Castilla-Palencia, Francis Olea. Bueno, creo que ha sido un partido muy disputado, con no muchas ocasiones de gol, ni demasiado juego vistoso. Nosotros hemos tenido sobre todo dificultades en la circulación de balón. Las pocas veces que lo hemos efectuado, pues hemos hecho un gol y hemos hecho ocasiones de peligro, pero es cierto que nos ha costado bastante enlazar jugadas en la parte de arriba. Pero también es cierto que atrás hemos sido solventes, hemos competido bien. Este tipo de partidos son para eso, para competirles bien y saberles ganar. No hemos sufrido en exceso, salvo en 2 disparos desde fuera al área, que uno ha ido al póster derecho y otro por encima de la portería o con previo despeje de Julio. Y el partido se ha disputado mucho en el centro del campo, con un juego poco fluido, pero que al final, bueno, pues yo creo que hemos expuesto más en posiciones de ataque para conseguir el gol, y en una de esas circulaciones de balón, pase de Ismael y definición de Jofre, hemos hecho el gol que nos da 3 puntos que nos vienen muy bien, nos hacen seguir siendo invictos en casa y sobre todo sin recibir campo en nuestro, vamos, gol en nuestro propio campo. En el otro bando, Mariano Gutiérrez, entrenador de Palencia Club de Fútbol, fue expulsado rigurosamente y lógicamente no terminó satisfecho con el partido que se vio en el Sergio Asenjo 2. Bueno, pues para mí es un partido que es duro, que no es cortado en las acciones definitivas, en las patadas, en jugadas en balón, fuera de la jugada siempre los golpes, no es cortado. Y eso complica mucho. Que en la primera jugada del partido pudimos hacer gol con Héctor y hubiera cambiado todo. Salió un poco trastabillado en la última situación, no pudo, venía muy justito para empujar el balón. Y que realmente no hubo un dominio claro del equipo que ganó. Al final, mucha disputa en medio campo, muy pocas ocasiones para cada uno. Un palo de ellos en una jugada, un palo nuestro. Y luego las situaciones de final del partido que debieron dar a lo mejor el empate, que hubiera sido más justo, supongo. Pero a mí lo que me disgusta de esto es la ¿cómo llamarlo? Condescendencia arbitral con las situaciones violentas. Eso es lo único, porque todo hubiera cambiado mucho si en las primeras jugadas hubiera sacado las tarjetas correspondientes. Pero bueno, al final tienen peso los jugadores que tienen y no hay que darle más vueltas a esto, a seguir trabajando y listo. Una pena que un partido así se tenga que jugar en un campo como en el que se jugó en una ciudad como Palencia. Por otro lado, victoria balsámica también en la regional por 4-0 del Villamuriel en casa ante Candeleda. Su entrenador es Pablo Martínez. Victoria muy importante para el equipo porque nos reafirman el trabajo que venimos haciendo estas 2 últimas semanas y creo que, como dije en la previa, puede ser un punto de inflexión en la temporada. Si bien el partido fue raro porque no empezamos del todo bien en la primera parte, quizás por los nervios, la primera media hora del equipo fue muy mala, apenas creamos ocasiones de gol, defensivamente estábamos muy blandos, pero a partir de la media hora de la primera parte el equipo se asentó,
empezamos a llegar por bandas y fruto de ese dominio nos adelantamos en el minuto 40 por obra de César Simón. En la segunda parte el equipo salió con otra mentalidad, otra actitud, muchísimo más agresivos, más intensos y dominamos yo creo que todas las facetas del juego. Al final de la segunda parte, hacia el minuto 75, hicimos el 2-0 que nos dio la tranquilidad y a partir de ahí ya fue un monólogo y conseguimos el tercero y el cuarto. Y el cuarto equipo de la provincia en la regional, el Carejas Paredes, volvía a perder por la mínima y compitiendo hasta el final ante el Vistalegre por 3-2. José Hernando. La verdad es que arrancamos con dos esquinas a favor, con una ocasión clara y en la tercera pues hacemos el 0-1. Ponemos por delante y yo creo que es lo que más daño nos hace, porque los siguientes 20 minutos estamos a merced del equipo contrario y nos hacen dos goles. Volvemos a empatar el partido en el primer tiempo. El primer tiempo es un cúmulo de errores por ambas partes. Y ya en el segundo tiempo, ya con menos fuerzas, los dos equipos intentamos hacer lo mismo, buscar una contra, intentar que una jugada en campo contrario nos sea favorable y podamos hacer el tercer gol. Y bueno, pues esa jugada cae sobre el lado de ellos. Siguiendo con el fútbol, el juvenil nacional de la CIA ganó ampliamente en casa por 4-0 al Numancia B y ya es líder tras la contundente derrota del Real Valladolid B, que deja en primera posición a los de Adrián Fraile. La verdad que quiero agradecer el trabajo nuevamente a los jugadores porque ponen las cosas muy fáciles. El resultado yo creo que es engañoso, tanto pa bien, por decirlo de alguna manera, como pa mal, porque yo creo que con el 4-0 pudimos hacer un par de ellos o tres más cuando el equipo rival estaba volcado. Y con el 2-0, la verdad que bueno, teníamos esas pequeñas dudas que siempre te entran de no dar vida al muerto. Y la verdad que supimos rehacernos muy bien y que no nos pasara como Nisoba. Hicimos el tercero, el cuarto. La verdad que ellos, creo que quitando un tiro o dos a puerta, no nos incomodaron mucho en el partido. Puede parecer, pues resulta que la victoria es bastante fácil, pero la verdad es que nos ha tocado trabajar mucho, como todos los partidos, para llevarnos un resultado más contundente que otros días. Y para terminar con el fútbol, abordamos el femenino. Trepidante partido el que se vivió en el Otero. Palencia Fútbol Femenino 3, Olímpico de León 3. Fernando Hernández. Como se preveía, un partido muy disputado ayer en el Otero. Hubo mucha alternancia en la posesión del balón durante todo el partido entre los dos equipos. Al final, un empate a 3, yo creo, muy justo. Ellas se adelantaron en el marcador con 1-0 que empatamos a los 3 minutos. Y bueno, el partido a partir de ahí, en la primera parte, casi dominio del Palencia Fútbol Femenino y nos fuimos al descanso con el empate. Al reanudar el partido nos marcaron el 2-1 muy rápido, el 3-1 casi seguido y bueno, hay que reconocer que las chicas del Palencia, gracias a su esfuerzo, su tesón, pues consiguieron empatar con 2 goles de a balón parado de Nadia. Un partido muy peleado, mucho medio centro y bueno, yo creo que el resultado justo y bueno, es un puntito que nos viene bien y seguimos sin perder, que es muy importante. Venga, Marcos, hasta luego. Con un balón un poco más pequeño que el de fútbol, ganó y se colocó como nuevo líder de Porcil Guardo Fútbol Sala. Ochartabe, líder hasta el sábado y rival en Copa del Rey este miércoles, perdía y vencían por 6-3 en casa al San Juan los de Eloy Alonso. Partido de dos partes claramente diferenciadas, la verdad. Bien, en la primera parte, los primeros 5 o 6 minutos, empezamos realmente bien, fuimos superiores, tuvimos el balón, empezamos a estirar las líneas, empezamos a llegar y con dos nuevos tantos de Joselu, dos grandísimos disparos, empatamos 3-3 el partido y descanso. Y luego en la segunda parte sí que fuimos el Guardo de siempre, hicimos para mí un auténtico partidazo, una de las mejores segundas partes de lo que llevamos de temporada. La buena defensa y la actuación de Gómez, pues bueno, un 6-3 que nos da 3 puntos importantísimos. Y en balonmano, Pizzería La Nona Balopal perdía por 4 goles, 23-19 en León ante Universidad de León. Fernando Hernández. Bueno, pues el marcador yo creo que resume muy bien el partido, ¿no? Yo creo que un partido igualado, hemos estado en él todo el partido, hemos dado la cara durante todo el partido, hemos estado a 2-3 goles durante el transcurso de las dos partes, pero bueno, hemos estado muy bien en defensa, sabiendo alternar el 6-0 con los 5-1 que hemos propuesto y bueno, el equipo se ha adaptado bien, pero por
por contra, en nuestro ataque posicional, pues hemos estado un poco espesos, no hemos tenido continuidad, nos ha faltado definir mejor y bueno, pues con 19 goles a favor, pues es complicado en una liga así ganar partidos. Y bueno, pues contentos porque seguimos mejorando, seguimos haciendo cosas, pero bueno, paso a paso, pero hay que seguir mejorando en ese aspecto del ataque, que tenemos que darle todavía más fluidez, aprovechar más nuestros puntos fuertes. Y el mal fin de semana palentino en cuanto a balonmano se consumaba con la derrota por 33-35 en casa de Palencia Turismo ante Rodavigo de Redondela. Pese a la derrota, mejores sensaciones para las chicas de Ramón Juan. Por fin nos fuimos contentos de un partido. Es cierto que nos faltó la victoria, pero por fin hemos jugado muchos minutos bien a balonmano. La sensación al acabar el partido era un poquito contradictoria. Habíamos perdido, pero sabíamos que habíamos jugado muchísimo mejor que otras veces, que habíamos dado un gran paso adelante. Y el reto lo teníamos delante de nosotros. Ahora queremos ganar. Y los primeros análisis del partido nos lo muestran claramente. Hemos tenido 50 minutos en los que hemos ganado de 7 y 10 minutos en los que nos han hecho un parcial de 1-10. Claramente pasa porque en nuestros minutos peores no haya esta diferencia. Como comentamos cada día, me quedo con lo mejor del equipo. Un gran paso adelante. Parece que estamos muy, muy, muy cerquita de darnos nuestra primera alegría. Una breve pausa y volvemos con el fútbol de los lunes gracias a Gimnasio Zeus. Hoy con Adrián Pérez de Palencia Cristo Atlético, con David González, diestro del Club Deportivo Becerril, y con Luis Sierra. Hasta ahora. José Manuel Soto en Palencia. Por ella fue el amor y el odio, la paz y el tormento. Jueves 24 de octubre, Teatro Ortega, 8:30 de la tarde. Concierto de colaboración a la Asociación Española contra el Cáncer de Palencia. Todos los éxitos de José Manuel Soto en el Teatro Ortega. Soy español. Venta de entradas en Restaurante Casa Pepe, taquillas del Teatro Ortega y en teatroortega.com. José Manuel Soto en Palencia, jueves 24 de octubre. Canto de amor. COPE Palencia, emisora oficial. Patrocina Rotulamipal, Restaurante Casa Pepes, Hotel Rey Sancho, Hielos Palencia y Volvo Palausa, coche oficial del concierto. Son cositas que llevo muy dentro de mi corazón. Ya estoy aquí muy bien rodeado de invitados, pero antes de todo tenemos que comentar que este nuevo balón que tenemos aquí hoy lunes se sortea otra vez el viernes. Es un balón Spalding, en esta ocasión el de James Harden, firmado por el propio jugador de la NBA. Se le hemos mandado para allá, para Estados Unidos, le ha firmado y nos le han vuelto a mandar a través de correos. Y como sabéis, tanto Spalding como Molten, como Adidas, como Nike o todas las marcas del baloncesto, todo para el básquet, en la calle Colón número 15, en Deportes Artiza. Para entrar en el sorteo de este balón, cuanto más programas de la semana compartas, más opciones tienes de ganar. Y si pones un comentario en el directo del viernes, es cuando entras en ese sorteo. Ahora mismo vamos a escuchar la entrada gracias a Gimnasio Zeus del Fútbol de los Lunes. Gimnasio Zeus patrocina el fútbol de tercera división en COPE Palencia. Gimnasio Zeus, el de siempre, en Vigar Centro. Bueno, Luis Sierra, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. La verdad que un fin de semana idóneo, ¿eh? Cuando quedaban 5 minutos para acabar los partidos, teníamos a los dos palentinos con empate a 0 y acabaron los partidos y tuvimos a los dos palentinos con victoria. Efectivamente, creo que los dos han ganado en el minuto 88, más el alargue, esos minutos que tú acabas de comentar. Sobre todo destacaría yo que las dos victorias eran necesarias para ambos conjuntos. No sé si decir más para el Becerril por aquello de que supondría perder la categoría, pero evidentemente el Palencia Cristo Atlético, si quiere optar a ese playoff, a esas opciones de ascender o sobre todo de estar en playoff, evidentemente pasaban por ganar, y al final es lo que consiguió. Dos importantísimas victorias. Tenemos con nosotros a David González, diestro, centrocampista del Club Deportivo Becerril. David, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Ya se te ha bajado la piel de gallina o todavía tienes los pelos para arriba? La verdad que ayer fue una victoria emocionante por cómo se dio, por la expulsión,
porque fue al final. Entonces, la verdad que una victoria de las que une y de las que te da mucha moral. Ahora hablaremos de ese partido y le preguntaré también a Luis por la expulsión, a ver qué opina. Pero primero tenemos que saludar también al jugador de Palencia Cristo Atlético, Adrián Pérez. Adri, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Vosotros también conseguisteis la victoria, como decía Luis, en el 88 con un gol de Edu Vallecillo. Y también contentos porque le hacía falta al equipo, ¿no? Que no estaba encajando, pero tampoco estaba consiguiendo el gol y se volvió a conseguir. Sí, nos estaba costando bastante, sobre todo el meter el gol, que nos diese un poco tranquilidad. Y mira, lo conseguimos en el 88 en un buen remate de Valle y por lo menos cara a sensaciones, volvemos a tener buenas sensaciones para seguir peleando. ¿Qué tal el partido? ¿Lo viste bien? Porque al final jugasteis en hierba artificial, que supongo que no sería de vuestro agrado, pero bueno, se trabajó y se luchó, que es lo que caracteriza este Palencia Cristo Atlético, ¿no? Un equipo que trabaja y que madura los partidos y consiguió sacarlo adelante. Sí, no nos habituamos mucho a jugar en ese campo, es un campo muy complicado. Y nos costó entrar en el partido y con la semana esta especial de tres jornadas, pues fuimos un poco cansados de los dos partidos anteriores y nos costó sobre todo hacernos con el ritmo de juego y con el balón. Tuvimos nuestras ocasiones, pero al final fue sufriendo y al final, pero bueno, esas victorias también gustan y sobre todo portería cero, que es lo que queremos recalcar. Bueno, Luis, parece que Cristo Atlético, como decimos, necesitaba esa victoria, la consiguió. Si hubiera perdido, si hubieran podido quizás distanciar mucho los equipos de arriba, pero bueno, sigue en la pelea, que es lo importante. Efectivamente, en el inicio es lo que he comentado, que la victoria ha sido muy importante. Bueno, los partidos fuera de casa no precisan de ser vistosos como a lo mejor en casa, ¿no? Ante tu afición, de alguna forma estás obligado a que esgrimas argumentos futbolísticos por aquello de que acuden al campo para divertirse y entretenerse. La victoria es el mayor aliciente, pero bueno, también el juego que despliega el equipo es importante. Fuera de casa, ser prácticos, sacar un buen resultado. El equipo necesitaba esos tres puntos, es lo que hicieron. Creo que el partido no fue excesivamente vistoso, pero insisto en que en esta ocasión el objetivo de ganar cumple pues con creces todas las necesidades que el equipo tiene. Bueno, Adrián, ¿cuánto echáis de menos a Zubi? ¿Cuánto echáis de menos a Zubi en estos momentos en los que parece que al equipo lo que le falta es igual eso, es ese último pase, ese jugador que desborde? ¿Cuánto echáis de menos a un Zubi que no volverá en principio hasta el año que viene? Bueno, pues le echamos bastante de menos. Es un jugador que se nota mucho, que es de lo mejorcito de la categoría. Y sí que le vemos así un poco tristón cuando va a vernos entrenar y todo eso. Y nosotros le damos todo el ánimo posible para que se recupere bien, sobre todo, que es lo más importante, que se recupere bien. Y nada, intentamos suplir esa ausencia con el resto del equipo. Tenemos jugadores muy buenos que pueden resolver un partido como lo puede hacer él y intentamos suplir esa baja para intentar que no se note, pero lógicamente tener en el equipo a Zubi te da un plus. Al final es un equipo en el que está rotando bastante Rubén Gala, volvía tras haber estado bastante tiempo sin jugar Pablo y también un buen rendimiento, ¿no? Con lo cual los jugadores del Cristo jueguen más o menos, están enchufados, que es lo importante y lo que requiere el equipo de Rubén. Sí, a ver, nosotros somos un equipo donde tenemos un vestuario muy bueno, estamos todos unidos, vamos todos a una y ante todo somos amigos, o sea, nos llevamos todos muy bien y sabemos que un día va a jugar uno, otro día va a jugar otro. A lo mejor te tiras dos meses sin jugar, pero luego cuando salgas vas a estar igual de enchufado que el que juega de titular. Es una frase de las que dices que no te va a doler el no jugar, pero sí es verdad, te duele, pero luego cuando sales cumples como el que más. Bueno, Luis, nos ha comentado el club, Palencia Cristo Atlético, que anda sondeando el mercado a ver si aparece algo para la parte de arriba, pero al final complicado no solo porque ha empezado la temporada, sino porque lo que más caro es fichar un 9, ¿no? Un 9 puro, al final es lo más caro en esta categoría. No sé si es lo más caro o no. Evidentemente los jugadores ofensivos son los que mejor pagados están. Me imagino que será porque es difícil encontrar y oferta-demanda, precio de equilibrio. Al final ese equilibrio parece ser que es alto. Y los clubes que tienen más posibilidades, pues se supone que optan a ese perfil de jugadores. Yo creo que lo que el Palencia Cristo Atlético se tiene que centrar es en lo que tiene. Si habla de que si falta Zubi, que si falta es
das muestras de que no confías en lo que tienes, y al final el que está jugando, el que está participando, el que tiene que sacar el rendimiento del equipo, pues echa un poco para atrás, se atenazan y es un inconveniente. Yo creo que hay que confiar en lo que tienen. Tienen argumentos sobrados para hacer mejor clasificación de la que están haciendo, y eso es lo que tienen que buscar. Que luego tienen una secretaría técnica muy buena que tiene que trabajar. Dejemos a Chuchi Jorques que él haga su trabajo, pero que sobre todo los chicos se centren en lo que tienen y en ver si merecen estar donde están. Yo creo que tienen argumentos suficientes para tener una mejor posición en la clasificación, y ahí es el ver por qué no estás donde te corresponde. Adri, a nivel personal, ayer salió Edu Vallecillo, marcó el gol, y bueno, hay gente que dice que no le ve de delantero centro. Yo sí le veo de delantero centro, no sé qué opinas tú, pero la verdad que al final es un jugador que tiene experiencia, salió y marcó la diferencia. Sí, tanto Edu como Juan están entrando muy bien, si no que la gente se pasa a verlos en los entrenamientos, porque eso lo hacen que enchufarla. A lo mejor los partidos vas a tener una o dos ocasiones si va el partido como estuvo ayer, y el caso es meterla o no. Tuvieron la suerte de meterla, Juan tuvo un par de ellas, erró porque el portero estuvo muy bien en esas acciones, pero están trabajando para conseguir el gol que tanto se nos resiste, y con tiempo y calma lo van a conseguir. O sea, no, que la gente no desespere porque no llegue el gol, porque va a llegar. Esto es de rachas, es como le estaba hablando antes con Luis, esto va con rachas. Si tú llegas tres veces y no metes ninguna, a lo mejor llegas otra vez dos veces y llegas y metes dos goles. Esto hay que tener tranquilidad y los goles llegarán. Bueno, vamos a hablar del Club Deportivo Becerril, Diestro, porque al final, como decimos, una victoria importante. Otros partidos se han caracterizado igual porque siempre ha habido algún error, pero ayer portería cero, y algo vital en el Mariano Haro, tener la portería cero. Sí, eso lo sabemos, que para nosotros es vital que no nos hagan gol, sobre todo en el Mariano Haro. El intentar mantener portería cero, sabemos que alguna vamos a tener, que alguna vamos a aprovechar, entonces para nosotros es vital el mantener portería cero. Y lo de Melero, un susto, la verdad, sobre todo tan pronto, porque es un Melero que sobre todo empuja mucho al equipo, tanto en el campo como también lo que es Melero para el Becerril, ¿no? Que al final igual este año no está con esa calidad o con ese punto de forma, por ejemplo, del año pasado, pero sin embargo se está poniendo el mono de trabajo, y estamos viendo días a Melero correr sin parar en el Mariano Haro 90 minutos. Sí, la verdad que tener a Melero en el campo al final hace que los rivales tengan que tener más cuidado con él, porque saben que en cualquier jugada Melero te puede decidir un partido, esté un poco mejor, un poco peor físicamente. Melero siempre te puede decidir un partido, y además se está poniendo, como has dicho, el mono de trabajo. Ha habido ya un par de partidos que ha jugado en el medio y ha hecho un trabajo brutal. Y yo creo que la verdad que es importante, a ver si es poco y lo podemos recuperar rápido. Bueno, Luis, imagino que estuviste viendo al Becerril, ¿no? Sí, así es. Yo estuve viendo el partido de la regional, el derbi que le teníamos aquí en Palencia. Bueno, te quiero preguntar, en el minuto 20 expulsan a Rubén Sierra, a tu hijo Luis. Te quiero preguntar si ha sido expulsión justa o no, porque hay gente que me dice que es muy rigurosa la expulsión. Bueno, yo en un principio pensaba que la expulsión no debía de ser. Lo que pasa es que luego, viendo las imágenes de la televisión, pues ya sabes que la tele te da otras sensaciones y percibes, y en las sensaciones en la televisión insisto en que me parece que sí es expulsión. Lo único que, bueno, a mí Rubén me dice que con total seguridad el jugador partió de fuera de juego. Eso el es. Arbitraje, la verdad es que no tuvo su día el árbitro. Afortunadamente no influyó para nada en el resultado del Becerril, un Becerril que consiguió tres puntos, como he dicho anteriormente, muy importantes, y en una situación de no jugar bien, pero donde el partido fue tremendamente emocionante, fue precioso de ver por cómo se desarrolló, por esa expulsión, primero por la lesión de Melero, luego, como digo, por la expulsión, jugar con uno menos en un partido donde te lo juegas absolutamente todo, terminas ganando a la Heroica en el minuto 88, en un partido que el BC pues no jugó bien principalmente porque el Santa Marta con los dos laterales hacía que los dos extremos del Becerril jugasen prácticamente de laterales, es decir, el BC juega en la línea de fondo con cuatro, como los dos laterales incorporaban mucho y los extremos le seguían hasta la línea final, al final formaban una línea de seis, y cuando recuperaban apenas tenían salida, solamente tenían a David arriba. Yo creo que en ese sentido tienen que mejorar, ver y analizar que eso no se puede producir, y a partir de ahí pensar que el equipo va a crecer con total seguridad, porque esta victoria y cómo se va desarrollando el campeonato tienen elementos y argumentos para pensar que el
el enorme esfuerzo que han empleado en cada uno de los encuentros les ha venido muy bien. Me dio la sensación que el día del Mirandés el empate no le supo a poco, pero viendo, o con el añadido de ayer, que en el minuto 88 marcaron, en aquella ocasión empataron en el 93, entiendo que el equipo, la autoestima ha subido muchos enteros, y a partir de ahora que ya están en igualdad de condiciones con los rivales de su liga, creo que van a hacer las cosas bastante mejor de lo que las han venido haciendo, que hasta cierto punto estaba justificado porque se han enfrentado a rivales de la parte alta de la tabla y ahí es más difícil jugar bien. Incluso este Santa Marta, que empezó muy bien la temporada, ahora ha flaqueado un poco, pero empezó la temporada muy bien. Te quiero preguntar también qué importante es David Martín para este Becerril, ¿no? Sí, es importantísimo. Yo ya lo he dicho que hay varios jugadores, ya el año pasado comenté, mi número creo que decía que en el Becerril de la Regional de Aficionados había 8 jugadores que estaban jugando en esa categoría que les correspondía jugar en tercera división, entre ellos es David. David es importantísimo. Vamos a ver si Cuco coge más confianza porque es un jugador muy bueno para la tercera división. El caso de Diestro, que decir, es un jugadorazo para la tercera división, y otra serie de ellos que, como digo, el mismo Sebi ayer jugó muy bien en la portería, Rubén, qué decir de Rubén, que ha crecido muchísimo, Diego Martín es un lateral de garantía, Ricky, etcétera, etcétera. Yo creo que el Becerril tiene muy buenos jugadores para mantener la categoría. Lo que pasa es que empezaron descansando al ser impares, empezaron jugando con los de arriba, se vinieron un poquito abajo, pero insisto, en que estas circunstancias en que se han producido tanto el empate del Mirandés, que empataron, que tienen que recordarlo muy claro, cuando lo tenían perdido, no solamente ellos sumaron un punto, sino evitaron que un rival directo sumase 2, empataron en el tiempo de alargue y ayer ganaron en el 88. O sea que al final sus esfuerzos, que en ocasiones no se han visto recompensados, en otras deben de analizarlo, insisto, y en que sí. Y la clasificación, pues al mirarla ahora la miran de otra forma, con más tranquilidad, y a partir de ahora creo que insisto en que el equipo va a venirse a más arriba. Fuera del descenso, por fin, el Club Deportivo Becerril con 7 puntos, uno más que Tordesillas, que es el que marca esos puestos en rojo. Bueno, próximo rival del Becerril, la semana, este domingo, La Bañeza. Diestro, analízanos tú un poco a La Bañeza, que ahora mismo está pues con 10 puntos, 7 más que vosotros. Yo creo que podemos hacer buen partido allí. La Bañeza es un equipo muy físico, no es un equipo... Es un equipo totalmente diferente al Santa Marta, un equipo de mucho juego, todos los balones saca jugados. La Bañeza, sobre todo allí en su campo, es de gente grande, gente muy física. Y yo creo que si conseguimos mantener el balón y acertar con el balón, yo creo que les podemos hacer bastante daño. Y el rival del Palencia Cristal Atlético será el Júpiter Leonés, que tiene 7 puntos por los 15 que tienen ya los de Rubén Gala. Te pregunto, Adri, Júpiter Leonés, un partido que, como siempre decimos, hay que jugarle. Estáis por encima de la clasificación, vienen ellos aquí a la Nueva Balastera, pero hay que jugarle. Sí, hay que salir cada partido con ambición para conseguir los 3 puntos. Jugamos otra vez en casa, queremos conseguir ya esa victoria que se nos está resistiendo en nuestro campo. Y nada, vamos a salir a ganar como hacemos cada partido, y sabiendo que va a ser un partido difícil. Bueno, Luis, ¿nos puedes analizar en un minuto, minuto y algo cómo ves estos dos rivales? Un poco, digamos, igualado y parejo el equipo que le toca al Becerril, aunque es una difícil visita, y Palencia Cristal Atlético, que en teoría tiene que tirar de galones para intentar sacar adelante el partido. Pues diría que el Becerril se tiene que poner el mono de trabajo, defender es lo más importante. Seguro que si ellos se agrupan bien atrás, juntan bien las líneas y sobre todo insisto en que tienen que defender bien, van a tener alguna oportunidad, y de alguna de esas oportunidades que tengan va a ser bastante clara, porque ellos, si consiguen en los, sobre todo la primera parte, mantener la portería cero, se van a ir hacia adelante, y cuanto más se vengan ellos hacia adelante, más posibilidades tiene el Becerril de hacerles daño, teniendo en cuenta que tiene arriba a Cuco y a David. Con esa velocidad, si encuentran ahí a que Diestro les pueda asistir con algún pase, seguro que les pueden hacer daño y sacar un resultado positivo. Estoy convencido que en esta oportunidad el Becerril, que está haciendo todo lo contrario que el Cristo, que en casa está funcionando y fuera no lo está haciendo, precisa de sacar algún resultado positivo en La Bañeza, tiene una muy buena oportunidad. Como digo, han crecido muchos enteros en la autoestima y estoy convencido que algo positivo van a sacar. Si van a empatar, perderán, pero si van a ganar, posiblemente ganen o empaten. Y por parte del Cristo, pues el Cristo en casa tiene que mejorar. Está sacando malos números,
tienen que pensar en hacer bien las cosas y dejarse de excusas, que las excusas solo sirven para justificar las derrotas, que es lo que no tienen que pensar. Tienen que pensar que los errores forman parte de los aciertos, que tienen buenos argumentos y que esos argumentos hay que sacarles a relucir y no hay excusa que valga para hacerlo, qué posibilidades y valía tienen. Y recuperaremos a Javi Bueno, que es otro jugador importante, que había sido muy importante, Adri, hasta que se lesionó. Sí, está entrenando ya esta semana con nosotros. Fue convocado, pero en principio no iba a jugar, creo, porque todavía no está al 100%. Y veremos esta semana. Si esta semana, si él se ve con buenas sensaciones, lo más seguro es que el fin de semana, si no es de titular, sea de suplente, pero pueda optar con alguna opción. Pues ojalá que sí, ojalá que les vaya muy bien a los dos equipos palentinos, tanto al Becerril como a Palencia Cristo Atlético. Hacemos una pequeña pausa publicitaria, entramos en FM y volvemos para despedir este programa de fútbol de los lunes hasta y media. Hasta ahora. Gimnasio Zeus patrocina el fútbol de tercera división en COPE Palencia. Gimnasio Zeus, el de siempre, en Vigar Centro. En COPE somos más atrevidos, soñadores, y nunca nos rendimos. Por eso lo intentamos un año más. 51.970 es el número que jugamos el grupo COPE y Cadena 100. ¿Lo vas a dejar pasar? 51.970. Compra ya tu número en Loterías Valdés, Administración número 6, junto al Hotel Castilla Vieja. Este año nos toca. Vuelta al cole en Deportes Artiza. Equipaciones, prendas, calzado, material deportivo. Consigue tus vales descuento. En Artiza sí te lo puedes permitir, porque el que compra en Artiza economiza. Haz deporte en Palencia. Atletismo, fútbol, pádel, baloncesto, natación, rugby, gimnasia rítmica, judo, fútbol sala, balonmano, squash. Disfruta de tus deportes favoritos en las instalaciones del Patronato Municipal de Deportes. Haz deporte en Palencia. Es un consejo de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Palencia. Siembra la mejor alineación. Juega con el mejor equipo de cereal. Con el 1, RGT Skyfall. En defensa, RGT Marco Polo. Cesario, Tocayo, Monte Carlo y Enebro. Dentro del campo, RGT Planet, la cebada más sembrada de España. Con RGT Asteroid, Lucía, Segonti y Medinaceli. En lazos triticales, RGT Leak y Kajak. Bien delante de los centenos, RGT Bono y Dolaro. RGT, la semilla que necesitas. Gimnasio Zeus. Practica las actividades que más te gustan. Cuota especial para deportistas federados. Ven acompañado y benefíciate de nuestros precios para dos o más personas. Gimnasio Zeus, no te confundas. 30 años contigo en Vigar Centro. De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, hay contenidos que solo escucharás en el partidazo de COPE. Una noticia que yo creo que hasta ahora todavía nadie ha contado o no se ha publicado. Aunque caso Neymar, no se lo pierdan porque es importante. Y hay varios titulares, son la foto, muy buena. Sí, la cosa, Juanma, buenas noches, no va a enviar resolución, ¿eh? Un Javier Tebas que se encuentra... Atención a lo que les adelantamos. De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, hay exclusivas que solo consigue Juanma Castaño con su equipo en el partidazo de COPE. El partidazo, con el patrocinio de Cobarsa Audi. Deportes. COPE Palencia. Estar informado. Deportes. Deportes. Y continuamos aquí en los deportes en COPE Palencia hasta las 3:30. Y estábamos hablando con Adrián Pérez de Palencia Cristo Atlético, con David González Diestro del Club Deportivo Becerril y con Luis Sierra, que le quiero preguntar a nuestro colaborador, a Luis Sierra, cómo ve la tercera división. Tras 9-10 jornadas, porque hay equipos que van descansando, otros que no, pues parece que el Zamora está allá arriba. Pero Burgos Promesas, que aquí empató a cero, sigue en segunda posición a un solo puntito y buena temporada también. Bueno, creo que es la única sorpresa es lo del Burgos Promesas. A mí no me gustó aquí en la Balastera, tengo que decir, conozco ya bastantes jugadores. Incluso alguno le he tenido yo, son buenos Dava, jugadores. Por ejemplo, entrenaste tú, perdón. Le he tenido yo, son buenos jugadores para la tercera división, pero para estar desarrollando la temporada que están haciendo, en ese sentido no. Lo que pasa es que siempre hay alguna sorpresa y este año para mí la sorpresa es el Burgos Promesas. Por lo demás, lo veo lógico y razonable. Quizás me extraña un poquito la posición del Palencia Cristo Atlético, yo le veo más arriba, y también me sorprende un poquito lo del Tordesillas, no excesivamente, pero sí 3-4 posiciones más arriba, y ya el Becerril ya está en la posición que más o menos le corresponde, y veo
ya que las posiciones que ocupan cada uno de ellos va a cambiar poco a lo largo del campeonato. Entiendo que el Burgos Promesas va a bajar un poquito de ahí, que el Tordesillas subirá un poquito más y que el Palencia Cristo Atlético, por supuesto, también subirá para arriba. Me llama la atención, aunque ya me lo comentó Rubén Gal antes de empezar la temporada, el Almazán en sexta posición con 19 puntos, pero ya nos dijo Rubén que se había armado muy bien el Almazán. Sí, pero bueno, el Almazán estamos acostumbrados también a verle que determinadas temporadas es igual que el Numancia. El Numancia en un momento dado puede llegar a optar a la tercera, cuarta posición, y otros años está pues ahí la duodécima o incluso un poquito más abajo, dependiendo ahí de la jornada que entre ese año, y al final es un poco lo que le sucede al Almazán, ¿no? Equipo dependiente de lo que deja el Numancia, y dependiendo ahí, fíjate, el jugador que tiene arriba, etcétera, etcétera, han hecho otra serie de fichajes que vienen muy bien, y este año pues sí que han armado buen equipo. A mí que ese equipo esté entre el 6, el 5, el 7, el 8, no me sorprende para nada, porque hay años que sí que es capaz de reunir buenos jugadores. Bueno, para ir despidiéndonos, Adrián, que va bien la temporada, hubo un momento que parecía que por ahí salía alguna crítica, pero bueno, estás haciendo goles, estás jugando muchos minutos y hay que seguir así, que seguir trabajando todos los días. Sí, cada semana trabajo para intentar ser mejor jugador y nada, mi cometido es dar lo mejor al equipo en cada partido, y si se puede hacer con goles o asistencias o lo que sea, pues intentar hacer. Adrián Pérez, Luis Sierra, David González Diestro, muchas gracias por estar aquí en la cadena COPE hablando de fútbol. Muchas gracias. Ha sido un placer, adiós, buenas tardes. Pues con esto llegamos ya a las 3:30 de la tarde. Mañana volvemos con más invitados con baloncesto, entre ellos Miguel Ángel Caballero, jugador de Manteneo Filipenses y ex Palencia Baloncesto. Hasta mañana.